Claro, esta gente me lo ha puesto a mí muy difícil. Yo me voy aquí, he hecho mis chuletitas, yo no traigo PowerPoint. Y claro, tenía que hablar un poquito de mi vida. Pero básicamente yo quiero que os quedéis con una idea, un poquito la idea que dijo antes Caroline de las etiquetas, ¿no? Siempre estamos poniendo etiquetas a todos y parece que si no hay etiquetas no entendemos. También me quedo con Juan, escuchar antes de juzgar. Y yo puse esa frase en el libro. Nadie puede humillarte sin tu permiso. ¿Y por qué? Bueno, pues vais a ver un poquito quién es Montse, cuál ha sido mi evolución y por qué estoy aquí. Porque yo tuve mis dudas de si venir, francamente, me lo tuve que pensar un poquito. Pero luego entendí que también era una oportunidad que se me daba a mí y también por extensión a tantas y tantas mujeres que en el mundo se están prostituyendo para sacar a sus familias adelante. Pues yo nací en Barcelona y venía de un contexto de exclusión social. Mis padres habían migrado de un pueblo de Galicia, de esas aldeas perdidas, agrícolas, ganaderas, y vinieron a Barcelona para progresar económicamente y como personas. Y no pudieron, o sea, se quedaron en un contexto de miseria. Además, para más inri, mi padre borracho. Yo cumplo todos los tópicos. Violencia de género, padre maltratador, madre también muy inculta, trabajando toda su vida fregando y sin poder salir adelante apenas, siempre dependiendo de ayuda de la gente, de préstamos y cosas así. Fui educada en esa España profunda de donde la Iglesia Católica imponía su control. Había que ir a misa, todo era pecado, todo estaba mal. En casa yo no percibí nunca el cariño, siempre todo lo que hacíamos, tanto yo como mis hermanas, todo estaba mal, siempre había palizas por cualquier cosa. A mí me castraban casi todo, casi todas las cosas que a mí me hacían ilusión, entre ellas, por ejemplo, pintar, o querer leer, o querer salir a jugar en un momento dado, todo estaba malo, todo estaba controlado y así fui creciendo. A los 13 años mi madre me dijo que me tenía que poner a trabajar porque el dinero no llegaba para nada en casa y que yo tenía que empezar a aportar mi parte. Y así fue como entré primero en un mercado de dependienta y a partir de ahí, hasta los 29 años, seguí más o menos esos clichés, ¿no? Trabajar, casarme, ser madre, pasé por un divorcio también, me quedé literalmente sola con mi hijo pequeño porque mi marido era un vago, dejó de trabajar, no se preocupaba de nada. Su madre la tenía, aquí otro tópico, el de las suegras, que la tomó conmigo y con unos celos tremendos me controlaba todo. Y yo decidí que yo tenía que salir de aquel contexto, que no tenía que repetir lo que yo había vivido en casa y que era todo sufrimiento. Y para adelante con mi niño, busqué un pisito de alquiler pequeñito. Y yo seguía trabajando. Pasé por diferentes empleos. Era aquella época que sin estudios ibas a los sitios, pedías trabajo, pasabas el proceso de aprendizaje. Y era buena, bueno, no se me caían los anillos en hacer lo que fuera, en trabajar las horas que fuera. Y lo único que me preocupaba es que no veía crecer a mi hijo. Y bueno, iba tirando dentro de todo, ¿no? Hasta que un día pierdo el último trabajo y empiezo todo un proceso de búsqueda de trabajo y ya no encontraba. O si encontraba era para momentos puntuales, lo típico, las navidades o cosas así. Y me decían pues, que siempre problemas o porque no tenía estudios o por la edad o porque tenía un hijo y estaba sola y que no parecía, que era un perfil que no encajaba en ningún sitio. Y empecé a caer en todo un proceso pues, de depresión, de sentirme una mierda, de que no servía para nada y qué voy a hacer. Y yo miraba los anuncios en La Vanguardia, la prensa, que es donde se buscaba trabajo, y había las demandas de Relax que ponía, si eres una persona liberal, puedes ganar hasta 1 millón al mes. Esto, año 89, cuando yo podía ganar con mucho 30.000 pesetas al mes de aquella época, ¿no? Yo pensé, no puede ser, esto te están tomando el pelo. Pero bueno, aunque fueran 100.000, no está mal. Y yo pensaba también en lo que para mí era el sexo, ¿no? El sexo para mí era pecado. Y pensaba, bueno, si peco, voy a ir al infierno.
pero si es que el infierno ya lo estoy viviendo ahora aquí, a la mierda. Y dejé de creer en Dios, me enfadé muchísimo con Dios. Fui a un piso y me dijeron que si quería ya podía empezar, que no me preocupase porque ahí el ambiente era bueno, había 4 o 5 chicas, aquel piso estaba lleno de hombres esperando. Y bueno, probé. Y en 3 minutos gané 3.000 pesetas, el tiempo de una felación. Empezó ya, digo, jolín, esto, si esto es así, aquí tengo una oportunidad para poder hacer un montón de cosas que yo hasta ahora no he podido hacer, y voy a salir a la miseria, voy a pagar todas las deudas que tengo, y no voy a tener, mi hijo va a tener una vida mejor que yo. Fijaros ahora en mi discurso, o sea, estoy repitiendo el cómo me iba justificando yo para poder dar ese paso que las mujeres llevamos siempre marcado, ¿no? El hecho de que nuestra dignidad está en, aquí, en la vagina. Pero bueno, tiré adelante, me marqué unos horarios, decidí que trabajando 4 o 5 horas tenía bastante, porque para mí lo prioritario era poder estar con mi hijo. Y bueno, yo ya tenía una edad, 29 años. Entonces yo me veía el futuro pues como muy negro. Ya se pasaba el tiempo muy rápido, como se está pasando ahora esto. Y decidí que tenía que formarme. Empecé por aquel entonces, o sea, el mapa es ese, ¿no? Una mujer sin estudios, sin cultura, alienada, solamente trabajo, casa, niños, sin cuestionarme absolutamente nada, dándolo todo por normal. Y yo decía, pues bueno, pues yo quiero estudiar, porque claro, si estudio, tendré más oportunidades. Entonces se me ocurrió ir, no sabía dónde ir, no sabía a quién preguntar, porque con la gente con la que me relacionaba, pues todas las, eran casi todas mujeres en un ambiente de prostitución. Yo no se lo explicaba a nadie de fuera, tenía muchísimo miedo al rechazo social, todo, y que yo estaba bien y creía que lo que estaba haciendo me iba a dar una oportunidad de mejorar. No solo todo lo que es material, ¿no? Tener una vivienda con salubridad, que no fuera que mi hijo pudiera estudiar, pero también quería crecer como persona, ¿no? Me daba envidia pues ver gente que conseguía proyectos, éxito en la vida, que yo tampoco luego te cuestionas qué es el éxito, ¿no? Pero bueno, lo que ves en tu propia felicidad cosas de la felicidad de los demás, sin cuestionarte mucho más. Entonces fui a pedir ayuda a lo que son los servicios sociales, que por aquel entonces empezaban a funcionar. ¿Qué puedo hacer, ¿no? para acceder a la universidad y tal? Y la trabajadora social, espero que no haya muchos trabajadores sociales por aquí, que sean mejores personas, me dijo que lo que tenía que hacer, que a dónde iba yo a mi edad, yo ya tenía casi 40 años, a dónde iba yo a mi edad a ponerme a estudiar, que lo que tenía que hacer es dejar la prostitución y ponerme a fregar. ¿Vale? Evidentemente, sí, en un primer momento me hicieron sentir muy mal, pero después de llorar y patalear, se ve que ahí no había el ombligo ese y no sirvió de nada. Pues bueno, el mismo periódico donde yo había visto la demanda de relás me sirvió para ver que había escuelas que daban clases para mayores de 25 años. Tengo que empezar a correr, que esto corre todavía mucho. Hago mayores de 25 años, que me cuesta 2 años. 2 años que yo pensaba, jolín, es que no vas a probar, es que de verdad vas a ser una mierda, es que lo que te dice todo el mundo, que no sirves para nada, que las putas tal, que las putas cual. Pero que no, que no, que no. Aprobé. Peladillo, pero aprobé. Entro en la universidad y ahí fue donde yo ya empecé a darme cuenta que no podía seguir mintiendo. O sea, la mentira, el llevar doble vida, para mí se me hacía insoportable. Además, escuchaba a mis compañeras y todas estábamos igual, que no se enteren nuestros padres, que no se enteren nuestros hijos. Qué mal, es que, ¿no? El sexo, cobrar dinero por sexo, estar con desconocidos, pero qué malo, es que no es indigno, etcétera, etcétera. Y lo estoy sintetizando mucho, hay cosas más gordas. Entonces, decidí
bueno, hablaba con mis compañeros, hacía otros trabajos en grupo, y ahí fue donde decidí que mejor que lo contara, porque al final de cuentas, tarde o temprano se podrían enterar, a lo mejor porque me verían en algún anuncio, o porque, como pasó después, algún profesor era cliente mío. O sea, que mejor que se enteraran por mí que no por terceras personas. Y poco a poco, pues, iba hablando. Sorprendentemente, la gente no me rechazaba, al revés, sentían curiosidad. Y con esto llegó un día que vi unas jornadas abolicionistas de la prostitución. Yo no sabía lo que eran. Eran mujeres feministas, mujeres abogadas, juristas, de clase alta, de la burguesía catalana de Barcelona. Y yo, cuando fui a esas jornadas, pensé a ver qué dicen, ¿no? Porque pensé, debe ser algo bueno, porque si quieren abolir, pues a ver qué pasa con las mujeres prostitutas y tal. Y ahí lo que empezaron a decir es que las mujeres que ejercemos la prostitución somos víctimas de la violencia de género, estamos alienadas, no podemos decidir por nosotras mismas. Y cuando yo quise hablar y intentar decir que sí, que tenemos capacidades, que a pesar de estar limitadas por nuestro contexto, que, tal, pues que somos capaces de decidir y de asumir riesgos, y que lo único que hacemos es lo mismo que hacen ellas, pero claro, haciendo algo que está castigado por la sociedad. Y ahí fue cuando me dijeron que me mandaron directamente al psiquiátrico, que yo estaba mal de la cabeza. Entonces fue cuando decidí que ya se acabó, que yo tenía que dar la cara y que petase quien petase. A partir de ahí empecé a escribir un blog que fue bastante conocido. Me llamó Planeta. César, ¿está? ¿Ya no está César? Se ha ido, me cachis la mal, porque ¿sabéis lo que me dijo Planeta? Que les gustaría que yo escribiera mi historia. Pero ojo, no te vemos capaz de escribir a ti. Te vamos a poner un negro, te explicas tu historia y ya está. Y dije que no. Menos mal que luego apareció mi ángel de la guardia, Jordi Nadal. Y me dijo que escribiera yo, que escribiera como yo lo sintiese, que explicara mi vida, porque valía la pena que la gente conociera lo que hay detrás de las mujeres que ejercen la prostitución. A partir de ahí, pues también empecé, me di cuenta que tenía que hacer más cosas. Ya no solamente era yo, sino intentar que no se estigmatice a las personas que están ejerciendo la prostitución, tanto si son mujeres como si son transexuales como si son hombres, porque es que además se nos está diciendo que no nos prostituyamos, ¿no? Que es indigno, pero no se están dando realmente alternativas. Hay un montón de programas de reinserción laboral para las personas que ejercen la prostitución, pero ¿sabéis cuáles son? Todos son trabajos no cualificados, muy mal pagados, que muchas de estas mujeres a lo mejor lo dejan porque realmente lo pasan muy mal, pero en épocas como por ejemplo ahora vuelven a la prostitución porque se vuelve a ganar, se gana mucho más dinero, ¿no? Y siempre es por esto, ¿no? Y entonces, pues eso, aquí estoy. Pienso que si a estas mujeres les dieran otras oportunidades, otros trabajos, en vez de decir, no, te prostituyas, pero te vamos a ofrecer la posibilidad de que puedas hacer una FP, otros estudios. Entonces, pues estarían como estoy yo, aquí. O sea, que la prostitución a mí me ha dado las oportunidades que yo he sabido, pues con mi constancia, con mi lucha, gestionarlas bien para poder superarme como persona y ahora poder ayudar a estas otras personas que no tienen esas oportunidades. Yo he cumplido mis sueños y ahora soy mujer, soy persona, soy ama de casa, soy hija, soy madre, amo la vida y soy feliz. Muchas gracias.